Buenas noches y bienvenidos. En el mes de junio pasado, la película El Ardor fue presentada en el Festival de Cannes, en Francia. El protagonista, Gael García Bernal, estuvo allí y habló de Misiones. Le tocó una oportunidad de contar de qué se trata esta provincia, la nuestra. Luego se vino a Buenos Aires y presentó una vez más la película que ya había sido estrenada en el famoso e internacional Festival de Francia. Canal 12 fue invitado especialmente como el único medio del interior del país para entrevistarlo. Y la productora de nuestro programa, Gilda Pernigotti, viajó especialmente para tener una charla con Gael García Bernal. El actor mexicano, que ya es famoso con películas como Y tu mamá también o Amores perros, esta noche va a estar dialogando con nosotros y va a contar cosas que tienen que ver con nuestra provincia y con nuestras vivencias. Vamos a estar con el director de la película El Ardor, el argentino Pablo Fendrick, y también, como siempre, con el panel tecnológico de Fernando Benza. Porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Bienvenidos. Como decíamos, la productora de la película El Ardor tuvo la gentileza de invitar a Canal 12, no por casualidad, sino porque justamente reconocía el esfuerzo que había hecho este canal en el apoyo institucional y también de logística cuando el set de filmación se instaló aquí en la provincia de Misiones para filmar El Ardor. Una película de acción, de aventura, de emoción, también de amor, que tenía a dos actores internacionales. Ya lo habíamos dicho, Gael García Bernal, por un lado, actor mexicano ya reconocido hasta en Hollywood, y por el otro lado, Alice Braga, una actriz brasileña, sobrina de la famosa Sonia Braga, la famosa, digo, por Doña Flor y sus dos maridos, Tieta cansada de guerra, varias películas brasileñas que han sido famosas. Es la tía de esta actriz jovencita que actúa como coprotagonista con García Bernal. García Bernal recibió a la productora de este programa y tuvimos este diálogo con él. Canal 12 de la provincia de Misiones dice presente en el Hotel Boca Design en plena Capital Federal. Vinimos para tener una entrevista con Gael García Bernal, el célebre actor mexicano, pero con fama internacional. Él es protagonista de una película que fue filmada en la provincia de Misiones. Estamos hablando del Ardor. Compartimos esta hermosa experiencia. Gael García Bernal, muchas gracias por recibir a Misiones aquí en Buenos Aires en este anticipo. Y justamente preguntarte en este comienzo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de haber filmado en la Tierra Colorada, en Misiones? Sí, sí, es muy particular. Es muy particular también porque es muy heterogénea, ¿no? Es muy distinta, o sea, viajas tantito de un pueblo a otro y cambia muchísimo la cultura, la gente, el idioma. y eso es muy... muy singular. No sé, es un lugar interesante que a muchas personas cuando vieron la película en otras partes, digo, ahora que la presentamos en Cannes, decían, ¿dónde es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué aparecen estas personas? ¿No? Y pues bueno, había que explicarles un poco lo que es Misiones, pero Misiones es ese lugar que es un poco indescriptible, pues hay que vivirlo como para poder darte cuenta de lo que es. Me encantó estar ahí, me la pasé muy bien. Estábamos filmando en cerca de Aristóbulo del Valle. Sí, exacto, ahí estábamos y de repente viajamos así por los alrededores como para otras locaciones, pero tuvimos chance de vacacionar un poquito y de conocer, ¿no?, las Misiones. No me acuerdo cuáles fuimos, no me acuerdo el nombre de las que fuimos. Exacto, sí. Las de San Ignacio. Las de San Ignacio, seguro, sí, exacto. Bueno, fue una un par más. Sí, impresionante. El siglo XVIII fue una de las civilizaciones más avanzadas de toda Latinoamérica.
Sí, no, me debo todavía una vacación buena ahí, que no sea combinada con el trabajo, sino, mira, que sea directamente para... Para decirte un dato, la primera imprenta del Río de la Plata se forjó en esas reducciones. Sí, sí, eso, bueno, gracias por recordarme, sí, 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 pero sí, lo... no, pues está mucho en la película también la de la misión, ¿no? Uh-huh, también aparece ahí bastante. Lo quieren todo. Hace tiempo vengo sintiendo que tenía que bajar el río. Cuando llegué a su chacra me di cuenta por qué la corriente me trajo hasta acá. Cuando la vi a usted. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de filmar en la provincia? ¿Y qué similitudes encontrás por ahí con tu México natal? Uh-huh. ¿Similitudes o diferencias con la Tierra Colorada? Pues no, es que, a ver, trato de hacer un ejercicio de realmente compararlo con las similitudes que pueda tener con México, pero no existe lugar, yo creo, en la Tierra que tenga esa, o sea, esa franja de Santa Catarina, Misiones y Paraguay, ¿no? Es muy particular, ¿no? No creo que haya lugar en el mundo que se le parezca. Sí, o sea, el ecosistema es muy, muy particular. O sea, esto que le llaman la Tierra Colorada, pues sí, es roja y es impresionante, es impactante eso. Los colores son impactantes, la naturaleza es tremenda. No lo puedo comparar con... ninguna similitud con México, ¿no? Ni de diferencia, o sea... Como es que cada es que es, sí, cada uno tiene su o sea, es un lugar muy especial y tiene una historia muy particular. ¿Pensás que sirve como escenario de películas, Misiones? Claro, definitivamente, sí. Y sobre todo en el caso particular de nuestra película, lo que quisimos era como adaptarnos de alguna manera y utilizarlo a favor del cuento que queríamos contar, ¿no? No es que quisiéramos transformarlo en algo que nosotros nos hubiésemos imaginado y modificado de una forma mejor, ¿no? Más bien tal cual es un lugar poco visto también en el cine, ¿no? Es una geografía muy particular, entonces creo que, pues digo, todo eso lo aprovechamos. O sea que sí, se presta para hacer películas, pero para hacer películas que directamente sean hechas ahí en Misiones, o sea, como... A lo que voy es que no es Misiones haciéndose pasar por Tailandia o demás, no, tiene que ser allí, o sea, el lugar, la historia tiene que tomar lugar ahí, ¿no? Si lo ve, disparen. ¿Van a venir? Sí, sabemos. Mejor. Acá somos tres, dos heridos. Y la que está bien es una mujer que no disparó un tiro en su vida. El Ardor es una película de acción, un western, dicen algunos. Es una película donde están los buenos, los malos, donde está la acción, donde hay muertes, donde hay romance, donde hay de todo un poco. Pero el escenario, el detalle no menor es que está filmada o casi totalmente en la provincia de Misiones. Una provincia que, como bien lo dice este actor mexicano, puede servir de escenario para muchas otras filmaciones. Enseguida volvemos para seguir charlando, para seguir conociendo. ¿Habrá probado el mate? ¿Le habrá gustado? ¿Habrá probado el tereré? Enseguida vamos a escuchar algunos testimonios más de Gael García Bernal. No se vayan. ¿En cuál de estas películas no actuó Gael García Bernal? A. Amores Perros. B. Ciudad de Dios. C. No.